La historia de la aparición de los juguetes es incierta, pero muchos coinciden en que las muñecas fueron el primer juguete. Ya los Homo sapiens creaban, para fines místicos, figuras femeninas como símbolo de fertilidad. Una vez que los mitos progresaron y los dioses se fueron pareciendo menos a nosotros, las figuras humanas de cera, piedra, hierro y bronce pasaron de ídolos a juguetes. Entonces, bueno, ya tenía poca plata para decirle algo. Y un diciembre se me ocurrió coger el aguinaldo y gastarle un par de fierros para hacer un torno. Y comencé a hacer unos trompos. Fue, pucha, esto está lindísimo. Viera usted cómo me salían de feos. Y los agarraba y estaba haciendo los trompos y de pronto se me quebraban y los tiraba para allá. Y me ponía a hacer otro y así. Ya cuando ya me salieron más o menos bien, ya me contenté un poco y comencé a caminar ahí por el mundo a venderlos. Fui a San Pedro, a San Pedro Barba, después fui a Santa Barba, después fui a San Juan. Y ahí en San Juan ya un señor le pareció bien y me dice, te voy a comprar 2 docenas. Y le digo yo, déjese las 4 docenas. Y entonces él aceptó, me dice, ahí sí está bien, no hay problema. Y entonces ya pasé y le dejé los trompos ahí. Y me dio el número de teléfono y a los 2 días me volví a llamar. Tráigase 4 o 6 docenas más porque ya se vendieron. Necesitaba ayuda, entonces yo venía a echarle una manita, ¿verdad? Porque él me llamaba y me decía que necesitaba cortar o cosas así, entonces yo venía a ayudarle a él. Y ahí fui aprendiendo. Y ya por último me dediqué yo a hacer en la casa también. Ya salí del trabajo donde estaba, que yo trabajaba en seguridad. Y entonces me dediqué a hacer esto, a trabajar en la casa. Ya comencé a sacar a la venta negocios. Y entonces ya ahí me fui metiendo poco a poco. Y ya por último me quedé trabajando solo en esto. Hace como exactamente como 2 años y medio. Yo llegué a conocer el papá de Jorge, que vive en Barba de Heredia, creo que es que le llaman. Y yo lo veía él haciendo cosas en su casa. ¿Por qué no comenzamos a travesear? Y así fue como comenzamos, travesiando. Yo en mi vida había tocado un pincel, y siempre me ha gustado. Entonces dije yo, de ahí tiene su tallercito, yo tengo aquí el mío, él hace sus cosas allá, me las pasa aquí, yo los termino. Mía aquí en el museo es casual, pero también por atracción. Siempre me ha gustado lo que es los juegos tradicionales. ¿Quién no se recuerda jugar bolitas de vidrio, chócolas, el trompo, bolero? Después inventé hacer otra cosa, inventé hacer unos yoyos. Por aquí anda uno de los viejos que andaban. No sirvieron para nada porque los tiraba uno para abajo y no se alzaba. Bueno, duré un montón de tiempo.
hasta hace unos 8 meses, no, 4 meses, comencé yo a perfeccionar, y ya ahora sí los hago más bonitos, ya bajan y vuelven a subir. Tomamos primeramente una bolsa plástica de color, es una bolsa que puede tener 1 metro de largo, le vamos a poner el molde del pájaro e independientemente hacemos un molde de lo que es el pecho y recortamos con tijeras, extendemos la pieza ya cortada y procedemos a pegar el pecho con la cinta engomada, cinta de empaque transparente de punto a punto, quedando un espacio corto acá que es el que nos va a servir luego para amarrar el pabilo. Procedemos a ponerle el esqueleto. Usamos varillas o caña de verolis, de la caña de azúcar, que lo fijamos con la cinta engomada en las alas, en su columna vertebral y la pieza que sostiene las ambas alas. Ella le va a dar la consistencia necesaria para cuando el papalote esté listo para volar. Y es un orgullo para nosotros porque es diferente. Como le digo, las guitarras, hay muchas, pero están hechas en fábrica. Estas están hechas a mano, con mucho cariño y por nosotros. Yo estoy pensionado. Después de que me pensioné fue que ya empecé a inventar cosas para no estar de vago, porque es muy feo estar de vago. La mujer se aburre que uno esté en la cocina molestándola, o se coge la calle y no anda nada bonito. Entonces ahí paso el rato, mañana y tarde. A veces vengo, me voy para San José, me paso todo el día vendiendo a la mujer. La mujer seguro tiene que saber quién ando, porque imagínese usted ir uno ahí al mercado central, donde hasta me han asaltado y todo, pero hey, ni modo. Se pueden utilizar los sobrantes de las bolsas plásticas. Sacamos unas tiras como de 1 metro de largo por 2 centímetros de ancho y se pueden pegar en la cola con la cinta engomada. Entonces se le va a dar más colorido y como parte final de la confección de este papalote, en la punta del pecho, allí le hacemos un refuerzo con tape eléctrico, también de color. Luego lo perforamos y allí pasamos el pabilo. Lo unimos bien, lo amarramos bien y está listo. Los papalotes tuvieron su origen en China como dispositivos para señalización militar. Sus colores, dibujos y movimientos comunicaban mensajes en código. También conocidos como cometas, desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de la meteorología y los conocimientos acumulados durante siglos en su construcción contribuyeron al progreso de la aerodinámica. Sus múltiples usos son innegables. Para mencionar solo un ejemplo, Benjamin Franklin, inventor del pararrayos, se valió de un papalote para realizar experimentos sobre el uso y control de la electricidad. Dentro de lo que es la diversión, el papalote a mí me causó una emoción muy grande en la playa, porque yo lo llevo a la playa. Allí no hay peligro de nada. Y entonces yo elevo el papalote en forma de ave y lo mantengo a 100 metros de altura. En eso viene un grupo de pelícanos en formación. Entonces desviaron e hicieron el quiebre nuevamente y tomaron su rumbo que traían. Es hermoso. A mí me cautivó eso. Hay dos clases de barniz. Aquí está el oscuro, que ustedes ven que yo lo pinto de una manera que le da una textura. Y está este, que es el barniz claro, que le da un toque diferente. La pintura que yo uso es pintura acrílica.
de agua. Y eso yo lo hago después de la primera capa de barniz claro. Pero no antes de lijar para que esté como seda, para que la madera se sienta como seda. Después de que yo los pinto, la pintura se seca, se le pasa otra barnizada. Y si es necesario, otra lijada, pero ya encima de la otra pintura, y se barniza otra vez de nuevo. Esto es lo que en el Museo de Cultura Popular le damos a los niños de edad escolar y algunos muchachos colegiales para que aprendan a construir su propio papalote. Este que es menos laborioso, pero como les decía al principio, el papalote tradicional, el hexágono, pero hay triángulos, hay tes, hay cubos de metro y medio de largo con espacios así de cajón y alzan vuelo igual. Ahora que eso está terminado, se deja que se seque, guindada sea en el sol, si hay sol, o aquí adentro, y una vez seca, le ponemos otra mano de barniz. Esto se tiene que lijar, porque cuando se barniza la primera vez, los pelillos se alzan, y entonces queda áspero, queda feo. En cambio, cuando se lija y se pinta después, es más fácil, no queda peludo. Bonito, por cierto, que son bonitos y se llenan los huilas de satisfacción jugándolo, ¿va? Pero relativamente se pierde la tradición. Porque yo me acuerdo cuando mi madrastra me regaló un bolero, ok, y nosotros pasamos las tardes, dele, juegue, ¿va? Y no íbamos al del vecino, no íbamos al otro lado, sino que estamos en la casa zampados, jugando, vacilando. En las ciudades, pues, sabemos que hay cables primarios, secundarios, y estamos bien advertidos desde siempre que no debemos tocarlos con nada. Antes no se observaban tantas medidas de seguridad, pero sí ocurrían accidentes, pero eran los menos. Hoy ya no hay tantos espacios físicos libres, de espacios libres para el disfrute, la diversión de elevar un papalote. La confección era casera y cada quien se lucía de la mejor manera haciendo un papalote de dimensiones descomunales, otros hasta donde podían sus recursos económicos, pero se hacían multicolores, con barbillas, con flecos, sobre todo las mamás colaboraban y nos daban trapitos para hacer la cola. Uníamos con nudos y hacíamos una cola de 1.5 metros, 2 metros, porque a mayor cantidad de cola, pues era así la resistencia del papalote contra el viento y lograba mantenerse en el aire. Nos estamos tratando de especializar en introducir este producto a los visitantes a Costa Rica. Muchos de ellos fascinados porque nunca habían visto, por ejemplo, las guitarras. Toda artesanía, todo lugar que venden artesanía, tienen carretitas, tienen esto, tienen el otro, maderas finísimas y carísimas. Pero nunca habían visto guitarritas. Quieren saber cómo y cuánto.
El precio es lo que les gusta más que todo. Segundo que todo, aprecian el trabajo porque yo tomo mi tiempo y les explico qué pasos necesitamos para ponerlas juntas, para hacerlas. No es un trabajo fácil, es despacio, es todo hecho a mano. Se quedan sorprendidas, que no pensaban que esto era posible. Invitar a la gente que ayuden, que esta tradición no se pierda. Bastante bonito jugar bolero, jugar yoyo, jugar el trompo, hacer juegos de tablero. Yo antes jugaba bastante tablero y ahora no, ya me perdí la costumbre. Pero son jueguitos bonitos porque están uno entretenido sanamente, sin pensar tonteras, sin que le salga caro. Porque un trompillo esto, y le gana, digamos, que 500 pesos, 350, 400, eso el cliente, la gente lo vende a cualquier precio. Y le dura tan un rato. Los de plástico, que son bonitos, duran, bailan bastante. Pero dos, tres golpes al suelo y ya se quebró. Los tiempos cambian, los juguetes también. Las tendencias consumistas actuales incitan a la compra indiscriminada de juguetes que son olvidados poco después de su estreno. Se mira con ligereza la importancia del juego como una actividad necesaria para descubrir el mundo, para aprender a socializar y a desarrollar la personalidad. Los juguetes tradicionales, además de su increíble potencial para estimular el conocimiento, llevan consigo la ventaja que les da su propio trayecto por el mundo, su pasar por la historia de la mano de niños y adultos de épocas distantes. Sí, juguetes, pues son de los que nuestros abuelos nos daban, ¿verdad? Lo que antes teníamos. Ahora no, ahora la mayoría, ya si no, son computadoras y son cosas así que tienen que a control remoto y que cosas así, todo eso. El artesano criollo realmente le cuesta mucho, porque esto cuesta mucho venderlo. Ya la gente no se fija en las cosas que hacíamos o que nuestros abuelos nos daban. Esto lo compran más que todos los estadounidenses, bueno, el extranjero que viene al país, más que todo. Es el que viene y les gusta llevarse un recuerdito para tener una cosa típica de nuestro país. Ya está en chiquito, le lleva una carretica de estas y más bien es peligroso que le dé por la cabeza con la carreta uno. Sí. Tiene su emoción, tiene su disfrute y yo pienso que nunca dejará de haber quien no goce de un juguete, llamémosle juguete, porque es un, eso es, de, a la hora de confeccionarlo, elevarlo, y la emoción total de verlo sostenido en el aire y manejarlo usted a su antojo. Que ya se cansó, empieza a recoger la cuerda, y aquel muy dócilmente viene, hasta que llega a sus manos. Cuando me llegó la oportunidad de entrar en lo que nosotros estamos haciendo ahora, feliz de la vida. Es un trabajo duro, trabajamos día y noche, 7 días o 8 días a la semana, porque no hay descanso, verdaderamente. Comenzando a ascender cada día más y esperamos poder vender al exterior. Es que comienza uno a vender más porque por el mes de diciembre, en diciembre es la venta. Digamos, los meses de enero, febrero, marzo son poquitos lo que vende uno. Lo que son guitarras, ¿verdad? Chorreadores, tortilleros, eso se vende todo el tiempo. Pero lo que sí son guitarras, carretitas, cajoncitos para guardar documentos, plata,
lo que, el que tiene plata que guarde plata, ¿verdad? Entonces esas cosas se venden todo el tiempo. Entonces el papalote es otro elemento más de los juguetes de cada quien, de nosotros en aquella época. Y pues los teníamos bien guardados, ¿verdad? Cuando era el momento de la época, cuando los nortes rompían, sobre todo, era tiempo para sacar nuestros papalotes y si no, pues a fabricarlos nuevamente, porque por alguna razón muchas veces la cuerda se reventaba y veíamos que el papalote se iba y se perdía. Alguien fue el favorecido, pero otros, porque el viento era muy fuerte, el papalote volcaba a una velocidad, ¿verdad? Y se estrellaba y se despedazaba. Lo que yo pinto es pura inspiración. A mí me gusta la naturaleza. Me gusta lo que es real. Nada plástico. Entonces, de ahí, viendo las cosas que me gustan, me da esa inspiración y lo saco. Cada quien de nosotros, cuando éramos niños, chiquillos, teníamos la ilusión de hacer el mejor de los papalotes. El mío vuela más alto, el mío es el más grande, el mío es el más lindo, el mío es el más colorido, el mío tiene más flecos, más barbillas, el mío tiene una cola muy larga. Siempre, por lo general, en las horas de la tarde, después de la escuela, era que nos íbamos a la plaza de deportes. Había mucho ingenio para la elaboración de los papalotes. Por lo general siempre, y yo lo recuerdo así, el papalote hexagonal. Pero hoy día vemos que hay cualquier cantidad de formas, tamaños, colores. Y eso, en la diversidad, pues, está el disfrute también. La esperanza mía no es hacerme millonario, no, eso no. Es pasar el día, pasar las horas haciendo algo que sea diferente, no la pulpería, la cantina, esa caramba no es nada. Hay paz, los güiras se entretienen. Hace poquito fui a una, me invitaron, por cierto, la primera vez que fuera con una nieta a una actividad ahí en la escuela. Y se me antojó llevarle unos trompos. A la hora de refiero, ya me llegó la chiquilla que los trompos, bueno, vamos a ver, ¿cuántos son los suyos, los compañeros, va? Y me decía, son seis. O sea, primero me dijo que eran seis, cuando llegó me decía, son 12. Bueno, y yo llevaba más, va. Ya, al poquito rato llega la chiquita que le bailaba el trompo, que no podía bailarlo, que no sabía bailarlo. Bueno, lo rollo y lo tiro, y al poquito rato parecía una mariposa, mira qué cosa más bonito. Seis huilas así alrededor del trompo yendo a bailar. Si viera qué cosa más bonita, eso me llenó, porque ya uno lo hace con cariño. Una anécdota es que cuando es niño, estaban de moda los avistamientos, los benditos ovnis. Vean que les cuento desde hace rato. Y resulta que un amigo mío, se llama igual a mí, el famoso Manuel, se ideó un papalote grandotote hexagonal y le dio capacidad de carga. Y le puso una batería de las grandes, las cilíndricas, las baterías de foco. Y le puso un socket y la alimentó con y le puso un bombillo. El papalote está en este movimiento. ¿Ven? Y eran las 5:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo.
la idea era causar en la gente, que no falta quien ande viendo para arriba, una luz, lo que menos imaginaba. Eran esas cosas.